interior para la construcción de un centro polideportivo en lo que es el inmueble que ocupa el estadio de béisbol. La licitación se da a finales del año pasado, es una obra de aproximadamente 70 millones de pesos, una cantidad por parte o con participación de la Federación a través de la CONADE y una cantidad también similar por parte del gobierno del estado. La empresa constructora en su momento que ganó la licitación fue la empresa Learma Edificaciones. Obviamente hay una entrega de un anticipo del 30% sobre el monto de la obra. Esto pues obviamente es apegado a la ley de obra pública, donde se estipula también para la parte de poder iniciar con los trabajos el que el contratista pueda solicitar un anticipo de hasta un 30% para la realización de la obra. Es por ese motivo que obviamente al momento de celebrarse el contrato, el constructor realiza la solicitud para obtener ese 30% de anticipo. Ser el 30% de anticipo, las obras o los trabajos iban a iniciar en enero del 2012. Cuando se empieza a realizar la obra, pues bueno, hay una imposibilidad que hace que la obra se pueda llevar a cabo. Se reanuda o se estipula una fecha para reanudar esos trabajos, pero bueno, la imposibilidad continúa, lo que de cierta manera obliga a la administración municipal a dar por terminado anticipadamente ese contrato.